¿Qué tal, queridos hermanos? Bienvenidos nuevamente a nuestra Misa Explicada. El día de hoy vamos a profundizar en el tema de los libros sagrados. Después de haber visto ya el espacio celebrativo y las vestiduras litúrgicas, vamos ahora a conocer los libros con los que celebramos la Eucaristía. En esta primera sección vamos a conocer el Misal Romano, que es el libro con el cual se va guiando el sacerdote para poder llevar un orden en todas las oraciones que se realizan durante la Santa Misa. En este libro, como lo veremos enseguida, está publicado en su edición típica, es decir, es una edición que se realiza en Roma, en el Vaticano, y que está hecha en latín. Esta publicación la hace la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos. Y desde esta edición, desde la edición típica que está en latín, se realizan todas las demás traducciones para las diferentes iglesias, las diferentes lenguas. De ahí, de esta edición típica, se ha hecho la edición en castellano, la edición que nosotros utilizamos para México y para algunos otros países de Latinoamérica. En esta sección conoceremos sus partes y también la forma como lo usa el sacerdote. Este puede decirse que es el libro del sacerdote. Pero bueno, veamos más sobre este tema. Acompáñanos en esta primera sección de nuestra reunión. Vamos a ver ahora los libros litúrgicos. Para la celebración de la Sagrada Escritura, ordinariamente utilizamos algunos libros que llamamos libros litúrgicos o libros sagrados. El primero de ellos que quiero presentarles es el libro que se llama Misal Romano. El Misal Romano contiene todas las oraciones que el sacerdote utiliza dentro de la celebración eucarística. Este libro lo usa el sacerdote para poder llevar a cabo la celebración eucarística. Tiene, como ustedes pueden ver, diferentes secciones, unas divididas con estas pestañas que nos indican las oraciones eucarísticas, que son cuatro de forma ordinaria, otras dos que tenemos para la reconciliación, y tenemos para las misas de niños, tenemos tres misas con niños, y más adelante se instituyeron otras cuatro oraciones eucarísticas que nos ayudan a tener una gran variedad de oraciones eucarísticas. Y también tiene estas pestañas con estos listones que nos ayudan a seleccionar la misa adecuada. Este libro ordinariamente está en la sede, ya hablamos de ella, y generalmente este libro, que es el Misal Romano, debe de estar en el lugar de la sede. El sacerdote utiliza este libro para poder llevar adelante toda la misa. Ordinariamente está dividido en lo que se le llaman los eucologios o la eucología, que se refiere a las oraciones fundamentales, como son la oración colecta, la oración sobre las ofrendas y la oración después de la comunión. El sacerdote en este libro puede escoger entre las diferentes celebraciones la eucología que mejor se adecue a la celebración. Tenemos lo que son las celebraciones ordinarias, tenemos las celebraciones de los santos y tenemos otras celebraciones para diversas necesidades. Cada una de ellas está dividida con una de estas cintillas que nos ayudan a poder dirigir rápidamente nuestra atención hacia cada una de las oraciones que se irán realizando dentro de la Eucaristía. El sacerdote, antes de iniciar la misa, escoge una eucología que puede ser de las misas, sea del tiempo
fuerte de la iglesia, como es Pascua, Cuaresma, Navidad o Adviento, o bien algunas de las eucologías de las misas del tiempo ordinario, o bien puede escoger una eucología de alguno de los santos, si es que se celebra algún santo, o bien para alguna celebración especial como la dedicación de una iglesia, por los enfermos, por los moribundos, por diversas necesidades. Escoge él y pone y marca con una cintilla esta eucología, y después tendrá que escoger un prefacio. Hablaremos de ello más adelante cuando estemos ya directamente explicando la misa. Y después debe de escoger una de las oraciones eucarísticas de las que hablaba así al principio. Y así él tendrá normalmente, como lo indico aquí, tendrá normalmente dos o tres de estos listones que tienen diferentes colores que nos ayudarán rápidamente a encontrar la eucología de este día, posteriormente el prefacio, la oración eucarística y, si fuera necesario, alguna de las bendiciones que también están incluidas aquí. Este libro, pues, Misal Romano, contiene todas las oraciones, bendiciones y todo lo que el sacerdote necesita para presidir. La música es algo que ha estado presente en el hombre prácticamente desde siempre. Sin embargo, ¿cómo hacer para que siempre se toquen estas notas, esta música, de la misma forma, que no se vayan perdiendo a través del tiempo? Bueno, pues para ello se fueron creando a lo largo del tiempo signos musicales. Estos signos le han indicado a los músicos qué notas deben tocarse en cada momento, cuánto debe durar cada una de estas notas, etc. Así, de esta forma, en todo tiempo y en todo lugar, se puede tocar siempre la música de la misma forma. Y así podemos ir conservando la música intacta como fue creada por su autor. Bueno, pues en la liturgia también se han desarrollado a lo largo del tiempo estos elementos que llamamos rúbricas. La palabra rúbrica viene del latín, que es rubor. Quizás esto te suena conocido, es este maquillaje que utilizan especialmente las mujeres de color rojo, porque rubor en latín es precisamente rojo. Estas rúbricas son la instrucción precisa de qué hacer en cada momento de la Eucaristía. Con ellas se le dice al celebrante si debe, por ejemplo, levantar los brazos, abrir sus brazos, si debe de inclinarse levemente, si debe de arrodillarse, etc. Son instrucciones precisas para que todos y en todas partes del mundo celebremos igual. Por eso, si nosotros fuéramos a Estados Unidos o a Roma o algún país de África o, en fin, a cualquier parte que nosotros vayamos, estas rúbricas que han sido tomadas de la edición típica le van a indicar siempre al sacerdote qué es lo que debe de hacer en cada momento de la celebración. Acompáñanos ahora en esta sección para que conozcas un poco más sobre este instrumento de la liturgia dentro de los libros con los cuales celebramos la Santa Misa. Para poder presidir adecuadamente, el Misal Romano nos presenta unas instrucciones que están en rojo. Podrán ver aquí que hay algunas instrucciones que están en rojo y que se llaman rúbricas. Estas rúbricas se les llama así porque son de color rojo. Viene del latín rubor. Y estas son las instrucciones acerca de qué es lo que debe de hacer en cada momento el sacerdote. Dentro del Misal Romano está lo que se le conoce como el ordinario de la misa. Aquí, en el ordinario de la misa, vamos a encontrar todas las instrucciones que la Sagrada Congregación para el culto y los ritos ha dado para la celebración eucarística, de tal manera que el sacerdote pueda ir siguiendo cada una de las instrucciones y hacer exactamente lo que la Sagrada Congregación
ha prescrito para que esto se realice en todo el mundo. Todos los misales romanos son exactamente los mismos, están tomados de lo que se le conoce como la edición típica, que está en latín. Esta edición típica es la que es aprobada inicialmente por la Comisión de Ritos y el Culto Sagrado allá en Roma, posteriormente aprobada por el Santo Padre, y desde ahí se empiezan a hacer las traducciones hacia todas las lenguas, de tal manera que en cualquier parte del mundo que nosotros celebremos, vamos a vivir exactamente la misma liturgia. El sacerdote, así por ejemplo, dice, en esto que estoy viendo ahorita, es el acto penitencial, y dice, el sacerdote invita a los fieles al arrepentimiento. Esta es una rúbrica. O sea, el sacerdote lee esta rúbrica, claro que con el tiempo, pues, el sacerdote, pues, las va aprendiendo, las rúbricas, de hecho, pues, forman parte de nuestra instrucción dentro del seminario, el conocer todas las rúbricas para que nosotros podamos, en un momento determinado, cuando ya estamos celebrando, pues, no tener que estar leyendo todas las instrucciones. Pero aquí encontramos absolutamente toda la instrucción que se necesita para que nosotros podamos celebrar adecuadamente y de forma perfecta en todas las lenguas y en todos los lugares. El rito de la Santa Iglesia Católica es siempre el mismo en todos los lugares en donde se celebra. El sacerdote, salvo que el misal prescriba alguna otra cosa, debe de celebrar conforme a lo que se le llama la instrucción del misal romano. Al inicio de el misal viene una instrucción general, se le llama así, instrucción general del misal romano, en donde vienen todas las instrucciones que la Sagrada Congregación ha dado para que se realice de forma adecuada el rito dentro de la iglesia. El sacerdote debe de seguirlo tal y como lo indica aquí. Hay una norma en la liturgia que dice que lo que no está prohibido se puede realizar. La instrucción, pues, no puede comprender absolutamente todas las particularidades que puedan ocurrir en una comunidad, de tal manera que, sobre todo a partir del Concilio Vaticano II, la Sacrosanctum Concilium ha dado la oportunidad de que nosotros podamos utilizar este misal y ha dado esta amplitud que siempre está determinada por las normas que tiene la instrucción general del misal romano, de tal suerte que no debemos nosotros de salirnos. Hay cosas que se prohíben, es decir, hay cosas que no se deben hacer y hay cosas que se deben hacer. Estos dos elementos siempre deben de ser respetados por el sacerdote, sus ministros y toda la asamblea y todo el pueblo de Dios. Pero hay cosas que no están contenidas aquí, algunas particularidades que cada comunidad puede tener, y entonces estas quedan abiertas para el uso del sacerdote, o en algunas ocasiones son prescritas y ordenadas por las conferencias episcopales, sea latinoamericana, sea la de un país, o sea el obispo particular de una diócesis, quien, lo que no esté prescrito aquí, él puede dar alguna norma particular para que en esa diócesis o en este país o en esta zona geográfica se utilice. Pero todo está escrito, todo debe de seguirse conforme al misal romano. Esta es la norma de la iglesia y aquí es en donde nosotros podemos ir llevando, pues, de una forma ordenada la Santa Eucaristía para beneficio de todo nuestro pueblo. Este libro, decíamos, debe de estar siempre en la sede. Si no fuera por las rúbricas, siempre estaríamos perdidos. Pero bueno, ahora hablaremos de otros libros importantes que son los leccionarios. El leccionario es el libro litúrgico que se usa en las celebraciones litúrgicas para proclamar la palabra de Dios. En realidad no es uno, en realidad son varios volúmenes, clasificados según los ciclos de lecturas de la liturgia que se va a celebrar, y según sean las lecturas dominicales o entre semana, si son de las fiestas, de los santos universales, de los santos locales,
de las misas de difuntos, etc. Tenemos diferentes lecturas organizadas para cada uno de estos momentos, sea de la celebración litúrgica particular de una ciudad, de un país o de la Iglesia Universal, o bien si es en domingo, si es entre semana, etc. En esta sección vamos entonces a conocer estos libros, pero además vamos a hablar de cómo está dividido lo que llamamos el tiempo litúrgico de la celebración. Esta división del tiempo obedece ante todo al deseo que tiene la Iglesia de que todos los fieles puedan escuchar de manera íntegra la palabra de Dios, que debe de ser pues la norma de vida de un cristiano. Y es así que tenemos lecturas para los días que son entre semana, diferentes a las lecturas que tenemos, por ejemplo, los domingos. Cada una de estas va siguiendo un ciclo particular que nos ayuda a penetrar de una forma más profunda la palabra de Dios. Pero bueno, acompáñanos para conocer un poco más sobre estos importantes temas. Se les llama leccionarios, viene de la palabra latina lectio, que significa instrucción. Es la instrucción para el pueblo de Dios, y el pueblo de Dios se instruye, conoce, aprende directamente de la palabra de Dios. Está en tres tomos. ¿Qué es el leccionario? Si lo quisiéramos decir simplemente, el leccionario es una Biblia ordenada litúrgicamente. Para poder seguir la liturgia, nosotros utilizamos el leccionario que la comisión, nuevamente, la Comisión para el Culto Sagrado y los Ritos, ha determinado qué días debemos de ir leyendo cada una de las diferentes partes de la Sagrada Escritura. Y de esta forma se han ordenado en tres libros toda la Sagrada Escritura. Obviamente, pues ustedes se darán cuenta de que pues muchas de estas lecturas se van a repetir en los diferentes libros. ¿Para qué se hizo esto? Se hizo para facilitarle al sacerdote y a los lectores el poder tener la liturgia adecuada. Hoy en día existen algunos otros pequeños libros en donde solamente vienen las anotaciones de los pasajes que se van a leer cada uno de los días. Se les llama referencias Biblias litúrgicas. Las tenemos bajo diferentes ediciones y en esas solamente se indica, por decir, se va a leer como primera lectura la carta a los Romanos, el capítulo 4, los versículos del 8 al 10. Y esto pues en una Biblia nosotros vamos al capítulo determinado y ahí seleccionamos la lectura y la podríamos hacer directamente en nuestras Biblias. Sin embargo, por cuestiones pues metodológicas y otras situaciones litúrgicas, la Sagrada Escritura, sobre todo en el Antiguo Testamento, en donde por ejemplo vamos a encontrar una gran cantidad de nombres en algunas genealogías, la liturgia ha evitado todos estos versículos en donde pues o sale un poco de contexto o tiene demasiados nombres o algunas normas que la Sagrada Congregación para el Culto Divino pues ha determinado que no tiene pues mayor interés para la comunidad el que esto se lea. Y entonces, por decir un ejemplo, vamos a decir el capítulo 4 de Levítico, dice del capítulo 4, vamos a tomar solamente los versículos 4 y 5, y luego de ahí nos vamos a brincar al 16 y el 17, y luego nos vamos a brincar al 18, al 25 y 30, ¿verdad? Por decir alguna cosa. Esto hace que, pues, cuando se crea el libro litúrgico, pues solamente se compactan todos estos versículos y nos quedan como una lectura continuada, mientras que en una Biblia tendríamos que ir saltando todos estos versículos, lo cual dificultaría su lectura en el momento de la celebración. Por eso es que se han editado estos que se llaman leccionarios, en donde la Iglesia pretende dar esta instrucción al pueblo que se reúne todos los domingos para participar de la Sagrada Eucaristía.
están en tres tomos. Cada uno de ellos contiene las lecturas propias de algún tiempo litúrgico o de algún tipo de misa en particular. Por ejemplo, este tomo 1 que tengo en mis manos, vamos a encontrar que está siempre dividido. El tomo 1 y el tomo 2 están divididos en lo que son las misas de domingo y las misas que llamamos feriales o las misas de entre semana. El ciclo litúrgico está ordenado en base al domingo. El domingo es el día en que nosotros venimos ordinariamente a misa. Las misas de entre semana se les llaman misas feriales y nadie está obligado a venir. Qué bueno que vengamos a misa todos los días y que podamos también pues recibir la comunión todos los días. Que podamos participar de la mesa de la palabra y de la mesa de la Eucaristía todos los días. Pero el calendario litúrgico se centra básicamente en las misas dominicales. La misa dominical está dividida en tres ciclos, es decir, en tres años diferentes nosotros iremos leyendo toda la Sagrada Escritura. De manera que una persona que viene todos los domingos a misa a lo largo de estos tres años o estos tres ciclos habrá ya escuchado, ¿verdad? Habrá ya oído, participado de toda la Sagrada Escritura, con la salvedad que decía hace un momento de que hay algunos versículos que se van saltando. Por eso es importante que aunque el leccionario para el uso litúrgico esté ordenado de esta forma, es muy importante que todo fiel cristiano asista a misa con su Biblia y que, pues, a través de la hojita dominical, del monitor o de alguna otra forma, sea con estos instrumentos o el que mencionaba hace un momento, las guías bíblicas litúrgicas, pueda él seleccionar directamente en su Biblia los pasajes que se van a leer. Pero es importante que en nuestra propia casa, como lectura personal, completemos toda la lectura. Y no solamente la que se vio, sino la anterior y la posterior para encuadrar con mayor claridad el texto que se está diciendo. El sacerdote de manera ordinaria para preparar su homilía hace esto, leer lo que está antes y lo que está después y encuadrar claramente el contexto en el que se está presentando esta nota. Pero bueno, decíamos, a lo largo de tres años vamos nosotros a poder leer toda la Sagrada Escritura. Los ciclos se acostumbran llamar ciclo A, B y C. No tienen ninguna referencia a nada, simplemente fue una forma de enumerarlos, el ciclo A, el ciclo B y el ciclo C. Cada año tiene un ciclo que no tiene referencia a nada. Por ejemplo, ahorita que estamos en este año, en el año 2012, estamos siguiendo el ciclo B. Son las lecturas propias del ciclo B. De tal manera que normalmente tienen dos cintillas. Una cintilla normalmente estará puesta dentro de las misas de los domingos, la lectura de la misa de los domingos, y la otra estará puesta en las misas de entre semana. Las misas de entre semana, como son muchas más, están divididas solamente en dos ciclos, y no en tres ciclos, sino en dos ciclos. De manera que viniendo a misa todos los días, en dos años habremos también leído toda la Sagrada Escritura. De hecho, en las misas de entre semana veremos algunas lecturas que no se ven entre domingo. Podríamos decir que la liturgia ha buscado los pasajes más importantes para instruir, lección, ¿sí?, para instruir al pueblo de Dios en las verdades, en los misterios más importantes de nuestra fe. Esto, por supuesto, pues es o debería de ser una motivación para que todo fiel cristiano pues no se quedara simplemente con la lección, con la instrucción, con esta meditación que tendremos dentro de la misa, sino que podamos nosotros participar de una clase,
de Biblia en donde podamos profundizar en cada uno de los pasajes, incluso aquellos que pues no se ven dentro de la celebración eucarística. Pero bueno, como hoy, sobre todo nuestro mundo moderno, no nos lo permite de una manera pues muy práctica, entonces bueno, pues todo fiel cristiano, en la medida de lo posible, pues haga un esfuerzo por venir entre semana para tener un poquito más de instrucción y sobre todo para alimentarnos diariamente del cuerpo y de la sangre del Señor. Pero si no, bueno, pues el domingo, que es el día del Señor, ese día, si nosotros venimos durante los 3 años, vamos a poder leer toda la Sagrada Escritura. Entre semana, en las misas que llamamos en las misas de feria, están divididos en 2 ciclos. Los ciclos se les han puesto los nombres de par y non. El ciclo par corresponde a los años pares del calendario y el ciclo non corresponde a los años nones de nuestro calendario ordinario. Por ejemplo, ahorita que estamos corriendo el año 2012, estamos siguiendo las lecturas del ciclo par. En las misas de entre semana, las misas feriales, el evangelio siempre será el mismo para el ciclo non que para el ciclo par. Mientras que la primer lectura y el salmo van a estar divididos en los pares y en los nones. ¿Por qué? Porque el evangelio, pues obviamente, pues son más cortos, o sea, son menos evangelios que toda la Sagrada Escritura. Entonces, por eso la primera lectura está dividida en el ciclo par y en el ciclo non, y la primera lectura siempre está correspondida con un salmo que es la respuesta a la palabra de Dios. Y así es como se ordenan estos libros. Es el libro del leccionario con el cual se instruye al pueblo de Dios. Como es muy posible y deseable que seas invitado a ser parte de la celebración y a ejercer tu don profético, ese don que recibiste en el bautismo, don que recibimos todos en el bautismo, para ser anunciadores de las buenas nuevas que están contenidas en la Sagrada Escritura, en esta sección vamos a conocer cómo se debe de leer, qué es lo que debemos hacer y qué es lo que no debemos hacer, lo que no es conveniente hacer cuando somos invitados a participar para leer como lectores dentro de la celebración eucarística. Hay mucha gente que pasa a leer dentro de las celebraciones y por no tener esta instrucción, pues hace que se demerite su participación. A veces decimos cosas que no debemos de decir. En fin, creo que es importante que nosotros conozcamos claramente qué debemos hacer y cómo debemos de leer cuando seamos invitados a participar dentro de la celebración eucarística. Acompáñanos para que esta instrucción te ayude a participar de una manera más íntegra y más plena en la celebración eucarística. Estos leccionarios, como pueden ustedes también ver, también tienen rúbricas. Las rúbricas no se leen cuando seamos nosotros invitados a participar de la lectura de una de las lecturas o a la proclamación de un salmo. Debemos recordar que las rúbricas no se leen. A veces nos toca que alguien, pues le toca leer una lectura, no ha sido instruido en este tema, sube al ambón para hacer la lectura y agarra todo parejo, ¿verdad? Empieza diciendo, este que estoy tomando aquí del 18 de diciembre, dice: primera lectura. Yo haré surgir un renuevo en el tronco de David. Estos dos elementos, unos en rojo y el otro en cursiva, no se leen. Son, primero, en rúbrica dice primera lectura. Si no ha habido otra, pues es ilógico decir primera lectura. Es obvio que nosotros ya entendemos que es la primera lectura. No se debe decir nunca primera lectura. Lo siguiente que está en cursiva dice: yo haré surgir un renuevo en el tronco de David. Este es un pensamiento que los liturgistas han acomodado en esta lectura para dar una idea sobre qué es el tema que va a tratar este texto de la Sagrada Escritura.
Sin embargo, esto siempre queda a elección del sacerdote cómo se ha de predicar y qué elementos se ha de subrayar sobre la lectura que se va a hacer. Entonces, tampoco debe decirse porque no viene al caso. Enseguida, viene ahora sí ya la lectura como debe de ser, que es donde el lector debe de empezar diciendo lectura del libro del profeta Jeremías. Enseguida viene la indicación de qué pasaje se ha tomado, capítulo y versículos. Vienen también en cursiva o en letra roja. Tampoco debe de leerse. Por ejemplo, este pasaje de Jeremías está tomado del capítulo 23, los versículos del 5 al 8. Y hay gente que no ha tenido esta instrucción y sube al ambón para leer y dice, primera lectura, yo haré surgir un renuevo en el tronco de David. Lectura del libro del profeta Jeremías 23,5-8. Esto es un grave error. El lector debe simplemente subirse al ambón. Este es el lugar propio en el que deben de estar los leccionarios, el leccionario que se va a utilizar, y desde aquí sube, como lo veremos en la misa, sube, hace una pequeña reverencia ante la palabra, se acerca al ambón y con mucho respeto y con mucha reverencia proclama, ¿verdad?, anuncia la palabra que se va a leer. Lectura del libro del profeta Jeremías. Nada más. Dando una pequeña pausa para que la gente pueda, pues, captar, ¿verdad?, de qué se va a tratar la lectura. La gente que está siguiendo la escritura directamente en sus Biblias pueda ubicarse que vamos a iniciar ya la parte de la palabra y entonces acomoda su Biblia, que ordinariamente debemos de hacerlo antes de la celebración, ordenamos nuestra Biblia y el lector inicia la lectura. La lectura termina pues indicando que es palabra de Dios y termina así diciendo palabra de Dios. Siempre es muy recomendable que al terminar haga una pequeña pausa como para enmarcar la palabra. Voy a hacer el ejemplo. Voy a tomar la última parte de este texto de Jeremías. El texto termina diciendo así: bendito sea el Señor que sacó a los hijos de Israel del país del norte y de los demás países donde los había dispersado, y los trajo para que habitaran de nuevo su propia tierra. Palabra de Dios. Esta palabra de Dios es el oráculo de Yahvé. Es algo que impacta directamente nuestra conciencia. Esto que acabas de escuchar es palabra de Dios. Hay algunos vicios que se han ido creando dentro de este tema, porque pues la gente queriendo así como que ponerle un poquito más de sabor a lo que está diciendo, le agrega cosas y dice, queridos hermanos, todo esto que acabo de leer es palabra de Dios. El impacto lo tiene la palabra de Dios, no la palabra del lector. Por eso la liturgia, recuperando esta forma en que se expresaban los judíos, ¿verdad?, que decían oráculo de Yahvé, oráculo del Señor, es decir, palabra de Dios. No tengo que decir más. Cuando yo digo palabra de Dios, esto me impacta. Esto queda ya impreso en mi corazón. Lo que acaba de leer el lector, pues esto es palabra de Dios. Esta palabra de Dios va a ser ahora respondida por el pueblo. Y para ello, enseguida después de esta primer lectura, vamos a tener un salmo responsorial, que también tiene su rúbrica. Dice salmo responsorial. La gente no debe de decir salmo responsorial, puesto que está en rojo. Y enseguida dice del salmo que se tomó, del salmo 71.
sobre todo en las comunidades en donde se utiliza la Biblia para seguir la Eucaristía, el salmista, que debe de ser otra persona, una persona es la que lee la primera lectura, otra persona es la que lee el salmo, y los domingos otra persona es la que lee la segunda lectura. No debemos, a menos de pues una necesidad grande en donde no tuviéramos suficientes lectores, el que una sola persona haga todo. El Concilio Vaticano en la Sacrosanctum Concilium ha pedido que todos hagan lo que les toca, pero solamente eso, que no hagan más. De manera que debemos de tener una persona asignada para la primera lectura, una persona asignada para la segunda lectura y un salmista, que normalmente debe de ser un cantor. Si no tenemos un cantor, pues entonces lo puede hacer cualquier persona, porque el salmo, de forma ordinaria, es un canto. Y cuando nosotros al canto le quitamos la música, pues se pierde la mitad de lo que el autor ya puso, ¿verdad? O sea, imagínense ustedes en una canción, ¿verdad? Una canción mexicana, voy a decir, una de las canciones mexicanas que pues son muy conocidas, esta de Cucurú Cucú Paloma, ¿verdad? Imagínense a una persona diciendo Cucurú Cucú, Cucurú Cucú, Cucurú Cucú, cantaba. Pues la gente lo escucha y no tiene pues mayor trascendencia, mayor fuerza, ¿verdad? Cuando lo oímos con un mariachi, ¿verdad? Como acostumbramos escucharla, ¿verdad? Y escuchamos al cantante ponerle todo el corazón. Pues la gente, la música está transmitiendo también parte de esta emoción. Ocurre exactamente lo mismo con el salmo. Por eso, de manera ordinaria, salvo que no lo permita en ese momento las circunstancias, el salmo debería de ser cantado o al menos proclamado de forma coral, para que tenga ese sabor, ese impacto, porque el salmo es la respuesta a la palabra que acabamos de escuchar. Y entonces puede el salmista decir, respondamos a la palabra de Dios, que esa sería una monición, respondamos a la palabra de Dios con el Salmo 71. Y respondemos todos y entonces dice qué es lo que vamos a cantar o qué es lo que vamos nosotros a responder. Dice algunas de las normas de la liturgia que es importante, es muy conveniente que todo el pueblo tenga ya escrito, porque a veces no tenemos suficiente memoria, tengamos ya escrito qué es el estribillo que nosotros vamos a responder. En este caso, ven Señor, Rey de justicia y de paz. Cuando no lo tenemos por escrito, pues a veces pudiera darse que nos distraemos un poco y cuando termina el salmista de cantar o de recitar esta parte, pues ya no se acuerda qué es lo que tiene que responder. Y esta es la respuesta a la palabra de Dios. Terminado el salmo, nuevamente el salmista se retira haciendo una pequeña reverencia a la palabra de Dios. Y el domingo, que tiene dos lecturas, entonces ahora se levanta para hacer esta segunda lectura y procede exactamente como lo hizo el primer lector. Ordinariamente, en las misas de domingo, la primera lectura va a estar conectada con el Evangelio. El Evangelio va a venir a dar luz sobre la primera lectura. Mientras que la segunda lectura, generalmente, sobre todo en el tiempo ordinario, no tendrá una relación directa a estas dos lecturas, sino generalmente iremos leyendo un libro de forma continua. Primera carta a los Corintios, carta a los Efesios, iremos leyendo de forma continua. Ordinariamente, en el tiempo ordinario, vamos a tener que la primera lectura corresponde a un libro del Antiguo Testamento para que el Evangelio venga a dar luz. De esta forma, primera lectura y Evangelio van formando ordinariamente una unidad.
para que lo que ocurría en el Antiguo Testamento ya como profecía, ahora lo vemos realizado en Cristo a través del Evangelio. Esto hace la función de unir los dos testamentos, de manera que pues no caigamos en esta herejía muy antigua de pensar que el Antiguo Testamento ya no forma parte de nuestra vida cristiana. Recordemos lo que nos dice Jesús en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo: no he venido a cambiar la ley. Él no ha venido a modificar el Antiguo Testamento, sino a darle plenitud. De manera que el Antiguo Testamento se integra con el Nuevo Testamento a través del Evangelio, y esto le va dando unidad a la Sagrada Escritura. La liturgia del domingo, buscando, como decía ahorita, que el fiel cristiano tenga acceso a todo el texto de la Sagrada Escritura, va llevando una línea continua en uno de los libros del Nuevo Testamento. Tanto entre semana como el domingo, el Evangelio es precedido por lo que se le llama aclamación antes del Evangelio, que nuevamente está en rojo, es el título. Pero no se debe de decir, hay gente que sube al ambón para decir este estribillo y pues lo dice así, ¿verdad? Aclamación antes del Evangelio. Ese es un título, está en rojo, es una rúbrica, es una instrucción para indicar que es un título y que no se debe de decir dentro de la liturgia. Se antecede con un pequeño versículo ordinariamente tomado del mismo evangelio o de otro elemento que pueda hacer la forma de unidad entre la primera lectura y el evangelio para darle unidad. Entre semana, la primera lectura y el evangelio no están unidos. Entre semana vamos a ir leyendo de forma continua también un libro de la misma forma que lo hacemos el domingo en la segunda lectura. Entre semana, entonces, la primera lectura va llevando una lectura continua de un libro. Libro de Levítico, libro del Deuteronomio, libro de Hechos de los Apóstoles, etc. Iremos leyendo ordinariamente un libro del Antiguo Testamento. Generalmente, en el tiempo de la Pascua y en los tiempos fuertes, estaremos leyendo generalmente del Nuevo Testamento, tanto la primera como la segunda lectura, porque es un tiempo fuerte, sobre todo en la Pascua, para ir pues reforzando sobre todo la idea o la cercanía con la primera comunidad, que pues básicamente todo esto lo tenemos documentado en el Nuevo Testamento. Y enseguida viene el Evangelio, que le es propio al sacerdote, al diácono o al obispo. No debe de proclamarse el Evangelio por los laicos, a menos de que tenga un permiso especial del obispo o en caso de gran necesidad. Hay comunidades en la sierra, hay comunidades que no cuentan con un sacerdote, y entonces hay una forma particular, de la cual hablaremos un poco más adelante, de cómo un laico puede hacer esta celebración. Todo esto que se refiere a la palabra de Dios le es propio también hacer a un laico con la debida autorización del ordinario del lugar, es decir, con la autorización del obispo, que muchas veces le concede al mismo sacerdote, o que algunas, sobre todo en una instrucción que se llama Ministeria Quaedam, en donde ahí la Sagrada Congregación nuevamente para el culto divino y la liturgia, pues ahí ha dado ciertas normas para que todos los laicos puedan participar, particularmente de la celebración de la palabra y de algunos otros ministerios dentro de la celebración eucarística. Y bueno, pues de esta forma llegamos así al final de lo que son los elementos propios del leccionario. Primera lectura, salmo responsorial, segunda lectura para domingo, día fundamental en el que nosotros participamos de la escritura, la aclamación antes del evangelio, que nos prepara, que nos avisa un poquito ya desde la palabra de Dios qué es lo que el liturgista ha pensado en esta concatenación que hay entre primera lectura y evangelio, y después la proclamación solemne
del Evangelio. De esto hablaremos cuando estemos ya directamente sobre el ejercicio de la Sagrada Eucaristía. Este libro, pues, está en el ambón. Finalmente, hermanos, vamos ahora a ver el libro en el cual está contenida la palabra de Jesús. Vamos a ver que este libro es sumamente valioso. Lo vas a descubrir incluso porque tiene una portada diferente y en algunas ocasiones pues es recubierto hasta con forros de oro y piedras preciosas. Esto pues debe de ser visto por todos nosotros de una forma especial, pues hace presente de una forma muy particular a Jesús dentro de la celebración. Acompáñanos. Pero el Evangelio es tan importante en nuestra celebración eucarística que se ha sacado el Evangelio del leccionario. En el leccionario está, ahí está todo lo que corresponde a la palabra de Dios. Ahí está, decíamos, es una Biblia ordenada litúrgicamente. Pero es tan importante la palabra de Dios porque corresponde a la palabra de Jesucristo que se ha diseñado un libro particular que llamamos Evangeliario. El Evangeliario debe de ser un libro, pues, como este que tenemos aquí, que es un libro en donde están solamente los evangelios de todos los ciclos. Aquí están todos los evangelios que se van a leer el domingo y todas las solemnidades del Señor. Como ustedes pueden ver, está pues ricamente adornado. Esto pues ya en la actualidad, que cuesta mucho, y las impresiones y todo esto, pues se ha hecho un poco más simple, más sencillo. En la antigüedad, estos libros, el libro del Evangeliario, era recamado a veces hasta en oro. Encontramos páginas muy bellas en donde se ilustraba. Aquí tenemos pues solamente una litografía, ¿verdad? Pero todo esto para darle pues esta importancia, esta gran importancia que debe de tener el Evangeliario. Lo veremos dentro de la celebración. Aquí tenemos el Evangeliario y solamente contiene los evangelios, ¿verdad?, de todos los ciclos y de las solemnidades del Señor. Para darle pues mayor presencia, los podemos tener encuadernados como este, que nos indica ya desde el principio su contenido, ¿verdad? No es un libro cualquiera, sino que es el libro que contiene la palabra de Jesucristo. Y por eso, como lo veremos dentro de la celebración eucarística, vamos a encontrar que este tiene un lugar muy especial dentro de nuestra celebración. Ordinariamente, como lo veremos cuando hablemos de la celebración eucarística, el Evangeliario, su lugar inicial será sobre el altar. Cuando llega el ministro que lo va llevando, pues lo pone sobre el altar. Después el diácono, que es ordinariamente el ministro que debe proclamarlo, o el sacerdote o el obispo, pues lo tomará del altar y lo llevará solemnemente hasta el ambón, donde ya debe de estar, haberse retirado. Ya este libro se retira y haber dejado el ambón libre para que aquí se ponga ahora el evangeliario. Y desde aquí se haga la solemne proclamación de la palabra de Jesucristo. Este evangeliario, en algunas comunidades vamos a ver que el evangeliario viene recamado en oro con piedras preciosas. Si alguna vez ustedes tienen la oportunidad de ir a los museos vaticanos, ahí podrán encontrar las cubiertas de los evangeliarios, que son verdaderamente pues unos tesoros, por eso están en los museos, porque verdaderamente
están hechos de oro, con placas de oro, diamantes, rubíes, esmeraldas, y todo esto porque la gente comprendía el contenido. Era como una caja preciosa que contenía las preciosas palabras de Jesucristo. Por eso qué bueno que en nuestras parroquias podamos tener nuestro propio evangeliario y que este evangeliario pues podamos tenerlo como aquí en esta parroquia, en donde bueno, no tenemos uno con piedras preciosas y con oro, pero pues sí lo tenemos destacado para que nuestro pueblo pueda darse cuenta de que pues no es un libro como los demás. Es el libro que contiene las palabras preciosas, sabias y enriquecedoras de nuestro Señor Jesucristo. Y estos son pues los libros con los cuales nosotros celebramos. El libro propio de la celebración del pueblo es la Sagrada Escritura. Existen hoy en día pues muchas ediciones de lo que llamamos el misal diario, en donde están la eucología, que realmente el pueblo no la necesita, la eucología, las oraciones que hace el sacerdote, son oraciones que hace el sacerdote y que recogen, y que pues él es el pontífice, él es el puente de la celebración, ¿verdad? Entonces esas oraciones de nada contribuyen al pueblo, ¿verdad? No se necesitan. Las lecturas, pues las podemos tomar de la Biblia, ¿verdad? Es un gasto inútil el estar comprando todas estas ediciones, y esto pues ha hecho que el pueblo de Dios se aleje de la Sagrada Escritura. Tú cuando vengas a misa, sea entre semana o el domingo, lo propio de un cristiano es tener contacto con la Biblia. Es triste que hoy pues la mayoría de nuestros católicos tengan su Biblia guardada en un cajón, en un librero, y nunca la usen, ¿verdad? Cuando doy un curso de Biblia o un curso de Nuevo Testamento, pues veo a las Biblias que les entregaron a veces en su primera comunión o en su boda, de esas así muy bonitas con canto de oro, y veo a la hora que las abren así como va rechinando, ¿verdad? El oro, el canto, ¿verdad? Así, donde se están abriendo, que es la primera vez que abren la Biblia. Por eso es que a veces nosotros los cristianos católicos pues somos tan ignorantes en la Sagrada Escritura. No debe de ser así. Cada vez que venimos a misa, cada domingo, cada uno debe de traer su Biblia, porque en ella, mientras vamos leyendo, podemos ir subrayando algo que en ese momento, mientras voy leyendo, Dios habla a mi corazón. La Biblia no es un libro, es una persona. Es la persona de Jesús, es la palabra de Dios que ahora se hace vida en mí mismo. Y entonces mientras yo estoy leyendo una lectura del Antiguo, del Nuevo Testamento, yo puedo ir subrayando, poner quizás alguna pequeña nota, de tal suerte que la palabra de Dios vaya pues teniendo contacto directamente conmigo. No es lo mismo una Biblia que estos libritos, ¿verdad? Que pues los traemos a veces ahí en el automóvil o en nuestra bolsa. Realmente necesitamos, el cristiano católico tiene que regresar a el uso de la palabra de Dios. Así que el libro propio de la celebración de los laicos es la palabra de Dios en su Biblia. Se pueden acompañar de estas referencias bíblicas litúrgicas, en donde cuando yo llego a misa saco mi Biblia, mi guía, y entonces con las dos digo, bueno, hoy es lunes de la cuarta semana, vamos a leer como primer lectura este texto del Antiguo Testamento. El Salmo es el Salmo 71, como ahorita lo estaba leyendo, y el Evangelio está tomado del Evangelio de San Marcos. Y entonces yo voy leyendo junto con los lectores y junto con el pueblo de Dios la palabra. Me la llevo a mi casa, la puedo cotejar, puedo leer el contexto anterior, el contexto posterior, y eso va a enriquecer grandemente mi conocimiento y mi formación en la palabra de Dios. Hay algunas parroquias que no cuentan con el evangeliario. Debemos recordar, como ya lo decía hace un momento, que el leccionario contiene absolutamente toda la lección.
Primera lectura, segunda lectura, salmo responsorial y evangelio. Están contenidos todos en el leccionario. En las parroquias, en donde sí se cuenta que ojalá y todas las parroquias pudieran hacer una pequeña inversión, a veces no se hace, no es por la inversión, sino porque este sentido a veces práctico, equivocado de la liturgia, no hace que nuestro pueblo pueda comprender con mayor claridad todos los elementos que ahorita vengo explicando. Y entonces, claro que es más cómodo tomar todas las lecturas de un solo libro. Como ahorita también explicaba, pues sí, claro que es más cómodo traer, en vez de mi Biblia, traer un pequeño misalito en donde ya viene todo ordenado con un montón de cosas que no voy a usar, porque las oraciones del sacerdote, pues yo no las voy a usar, son del sacerdote. Entonces, es muy importante que en todas nuestras parroquias contemos ya con un evangeliario, que no cuesta tanto, ya luego lo podemos ir pues revistiendo, como el que tenemos aquí en la parroquia, en donde se puede ir revistiendo de este y de otras formas. Hay unos que se pueden encontrar hoy en el mercado, realmente joyas ya muy bien hechas, quizás no con diamantes y rubíes, sino con pues algunas joyas de fantasía, pero que ya nos ayudan a entender con mayor claridad la belleza de la palabra de Dios que la contiene. En los lugares en donde sí tenemos y contamos con el evangeliario, es importante que el lector de la segunda lectura, una vez que termina de leer su lectura, antes de retirarse, guarde el libro para que la mesa de la palabra quede ya dispuesta para el evangeliario. De tal forma que antes de retirarme, yo guardo el libro, generalmente en los ambones debe de haber un pequeño espacio para que se ponga el leccionario y quede ya el ambón preparado para recibir el evangeliario. De manera que una vez que ya queda el ambón listo, recordemos que la palabra de Dios en el evangeliario estaba puesta al inicio en el altar, de manera que el leccionario estaba en el ambón y la palabra del evangelio estaba en el altar, y entonces el sacerdote o el diácono lo lleva y lo pone ya aquí despejado, sin el otro libro, que el libro ha quedado ya guardado. Y así pues podemos nosotros tener siempre orden y utilizar todos los libros litúrgicos que son propios de la celebración eucarística. Todo esto nos ayudará pues a celebrar de una manera más plena y más perfecta nuestra Eucaristía, especialmente la Eucaristía dominical. Los libros, como ves, son fundamentales en nuestra celebración litúrgica, tanto los que use el sacerdote como el libro que tú debes usar, que es la Biblia. No olvides nunca llevar tu Biblia a la celebración eucarística, pues aunque, como hemos visto, la liturgia busca que escuchemos la palabra de Dios de forma íntegra. Sin embargo, en ocasiones pues va saltando algunos versículos o quizás algunos capítulos, que son también palabra de Dios y que por lo tanto también nosotros debemos de leer, ya que contienen para nosotros un mensaje que Dios quiere hacernos llegar. Haz de tu Biblia tu compañera de camino y léela con frecuencia, para que sea luz y lámpara para tus pasos. Y bien, hasta aquí hemos llegado ya con estos capítulos introductorios. Hemos visto ya el lugar de la celebración. Hemos conocido las vestiduras litúrgicas, los libros que se utilizan para celebrar. Y esto nos dispone ya para iniciar de lleno, ya completamente, con nuestra celebración eucarística. En nuestras próximas ediciones vas a ver cada uno de los detalles de cada uno de los momentos de nuestra celebración eucarística. Esto estoy seguro que te va a ayudar a conocer con profundidad este maravilloso misterio que Dios nos ha dejado en la celebración. Cada uno de ellos nos irá ayudando a penetrar el misterio de Dios. Esto hará que tú puedas celebrar de una manera más fructuosa y más activa en cada una de las celebraciones eucarísticas. Acompáñanos, estoy seguro que esto será de gran utilidad para ti. Nos vemos en nuestra próxima reunión. Que Dios te bendiga.